Abróchense. ¿Señor? Jefes, otro tipo elegante. ¡Vamos! ¡Ya falta poco! ¡Viene una patrulla! ¡Fuego! ¡Cúbranles! ¡Fuego! ¡Fuego de protección! ¡Fuego de protección! ¡Fuego de protección! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! Cubran a este hombre. Buenos días, capitán. Mayor, el general Alexander quiere verle ahora. ¿Qué está pasando? No lo sé. Preparan algo grande. ¿Atención? Caballeros, general, coronel, señores, tres divisiones, dos americanas, una francesa. Vamos a atacar el sector de Argonne. La 77 División tiene órdenes de avanzar y limpiar el bosque de Argonne. Mayor Widelsi. Señor. Su batallón debe tomar y consolidar el molino de Charlevoix. General Alexander, permiso para hablar, señor. Mayor. He perdido un pelotón solo inspeccionando esa zona. Tenemos que vivir con pérdidas aceptables. Coronel. Informe de artillería, señor. ¿Pérdidas aceptables, general? Es un suicidio atacar el Argonne cuando no estamos preparados. ¿A qué se debe que ninguno de mis oficiales opine lo mismo? ¿Estudió el arte de la guerra en la Facultad de Derecho? General, necesitamos tiempo para aprovisionarnos. Nos falta comida, munición, medicamentos... ¿Y quién tiene la culpa? Conozco muy bien su política civil, mayor. Su corazón está con el demasiado orgulloso para luchar, de Wilson.
Un movimiento que no supo preparar a nuestro país para esta guerra. ¿O hay algo más que le preocupe? Comandaré mi batallón hasta el Argón. Pero dudo de que vuelva a ver a mis hombres. Supongo que veremos qué clase de hombre es nuestro abogado de Nueva York. Capitán, vaya a ver a los nuevos. Necesito a todos los hombres. Sí, entendido. Yo diría que esas palomas no podrán volar ni 100 metros. Para nuestros valientes jóvenes, con los saludos de la Sociedad de Damas Sullivan de Hampshire, Inglaterra. Te devolveremos a casa, amiga. Es la enana de la nidada, Tranquila, Shagami. Estarás bien. ¿Teniente Leak? Sí, señor. Capitán McMurtry, bienvenido al 308. Capitán, debe tratarse de un error. Debería estar en una unidad tejana. Estos chicos son de Nueva York. No entiendo nada de lo que dicen estos tipos. No tiene que entenderlos a ellos. Ellos tienen que entenderle a usted. Llame a estos hombres y que suban a ese camión. ¡Ethan! ¡Ethanásicos! ¡Ya, Yader! ¡Yodar! ¡Yodar! Le papasta, le paste... Lipasti. Lipasti. Croda Sha. Krodis... Krotoshinsky. ¿Cómo es que los de Nueva York llamáis a todo el mundo amigo? ¿No eres de ciudad? De Big Fork, Montana. No lo conozco. No sabía que también aceptaran a los paletos. ¿Qué quieres decir con eso? Peleaos con los alemanes. ¿Qué te ha dicho? Cree que tal vez quieras comprar un puente. ¿Qué puente? El puente de Brooklyn. ¿Qué otros puentes hay? ¿Qué clase de ejército es este? Vienes hasta Francia y te encuentras con chicos del campo. ¡Eh! Oh, Dios mío. Gas. Rosen, Chepelia, subid al camión, nos vamos al frente. Nosotros no, estos tipos nos llevan al calabozo. El mayor quiere a todo el mundo en el frente, eso os incluye a vosotros, suéltalos. Los cogimos en un burdel francés y acabamos de despiojarlos. Serán los soldados que mejor huelan en las trincheras. ¿Qué ocurre, sargento? Vamos a participar en un desfile en París. Así que ponte las medallas. Buscad un agujero donde acomodaros y no intentéis hacer nada. Aquí disparan a los pavos. Escuchad todos. Los alemanes no suelen atacar por la noche. Lo máximo que hacen es enviar patrullas o grupos de ataque. Dejad que yo me ocupe de ellos. Descansad y comed algo caliente. Mañana os enseñaré algunas cosas. Apártate. No está tan mal, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es agachar la cabeza, ¿verdad, afortunado? Gracias. ¿Se han acomodado los chicos? Sí, chicos es la palabra adecuada. ¿Qué opina del plan del general Alexander? Soy un soldado profesional. Me permito el lujo de no tener que pensar. No diga eso, capitán. Quiero que piense en cómo vamos a tomar el molino de Charlevoix sin matar a todos los chicos. Voy a ver a los reclutas.
Señor. Teniente. Buenos días, señor. Aquí nos saludamos, teniente. Lo siento, señor. Mis oficiales se afeitan todos los días. Lo siento, señor. Lamenta muchas cosas. Verá, señor, llegamos muy tarde ayer. ¿Es eso una excusa o una explicación? En cualquier caso, no me interesa. Quiero que usted y su sección estén preparados. Asegúrese de que sus hombres tienen raciones y munición. Y lleve el uniforme como es debido. Póngase calcetines secos y póngase bien el casco. Teniente Leak, bienvenido al 308. Esto es un chocho francés. ¡Chocha! Es un montón de basura, no os preocupéis. Dejádselo a Hedgman y a Hollingshead. No os preocupéis por morteros, tanques o artillería. No tenemos nada de eso. Somos apisonadoras de barro. Agitadores de grava. Infantería. ¡Dios todopoderoso! Solo ha sido un vendedor ambulante tirando uno de sus puros. Artillería alemana. Lo que me recuerda que hay dos clases de cosas. Las cosas que salen, nuestras. Las cosas que llegan, de ellos. Las apisonadoras de barro deben aprender a distinguirlas. Si oís algo que silba y da un golpe, es Herr Withman. Tiraos al suelo. A veces, Herr Withman trae a su novia, Minnie Woffer. Minnenwoffer. Minnie Woffer suena como una de esas viejas de la décima avenida. No, se parece más a un tranvía cuando frena. Son difíciles de catalogar. Así que tiraos al suelo cuando oigáis algo así. Y no os preocupéis si os da, porque tienen otras cosas, como Jack Johnson, Wembren Willis... ¿Latas de soldado, bombas de aviación, ametralladoras? Y muchas granadas puré de patatas. No os preocupéis por nada, porque todo se resume a esto. Cuando os enfrentéis cara a cara con una apisonadora de barro alemana con una de estas en su rifle, clavádsela a él antes de que él os la clave a vosotros. De eso sí tenéis que preocuparos. Ahí va eso. Lo veo. Bien. ¿Ha dicho que nos agachemos cuando suene como un tren? ¿O esa es la difícil de juzgar y debemos agacharnos cuando suene como una tetera? Nadie ha dicho nada de ninguna tetera. Yo no tomo té. ¿Y cómo suena una tetera? ¡Dejadlo ya! Sí, señor. ¿Irá a ver al teniente Leak? Sí, iré a verle. Debería dormir, mayor. Aún no. Capitán, recuerde lo que hablamos antes. Buena suerte mañana. Teniente. Capitán. El mayor se ha metido con usted. Como un hierro candente. ¿De West Point? Abogado de Nueva York. Nunca se sabe, ¿verdad? No, nunca se sabe. Tenemos mala suerte, ¿no cree? Hubiera sido una lástima venir hasta Francia y no tener nada que contarles a nuestros hijos o a nuestros nietos. Mañana, cuando empiece el ataque, elija un punto de los que tenga enfrente y vaya hasta él. No le inquiete saber dónde están los demás. Los hombres son buenos, le seguirán. Avance 10 metros y luego 10 más. ¿10 metros? 10 metros cada vez. Así podrá realizar todo el trayecto. ¿Y qué pasa con los alemanes? Los chicos saben qué hacer con ellos. Y usted lo aprenderá muy pronto, teniente. La mayoría de mis hombres no han entrado en combate. Ya lo sé, lo planeamos así. Usted tampoco, ¿verdad? Nada como esto. Por eso irá delante de la tropa. Verá, usted llegará antes que ellos. Por lo que será el que tenga más experiencia, podrá decirles qué deben hacer. Sí, tiene razón. ¿Verdad? Lo hará muy bien. Thank you.
¡Calad bayonetas! ¡Calad bayonetas! ¡Calad bayonetas! ¡Calad bayonetas! ¡Calad bayonetas! ¡Calad bayonetas! ¿Por qué sus tropas no avanzan, coronel? General, tenemos localizado al enemigo en todo el frente y mis comandantes deben asegurar los flancos. Se encuentran con gran resistencia. Usted, anote esto. Una vez conquistada una posición, bajo ninguna circunstancia pueden rendirse en ausencia de órdenes directas del cuartel general de la división. No retrocedemos, avanzamos.
¡Capitán! ¡Rodee esas ametralladoras y acabe con ellas! ¡Entendido! ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vosotros dos, arriba! ¿Dónde va el vaquero? Debe haber visto algo. ¿Tú crees? Este pueblo creció entre árboles. ¿Sabes algo de árboles? Hay árboles en Union Square. Esos no cuentan. Anda, vamos. ¡Defended la posición! Tú, ve corriendo. Dile al teniente Lee que traiga su sección. Sí, señor. Zwei amerikanische und eine unberittene französische Kürassierdivision greifen an diesen drei Punkten an. Die Franzosen, die zu erwarten gehen, mit Methode vor. Die Amerikaner dagegen wild und ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Unser Reservekorps ist auf dem Weg zur Front. Innerhalb der nächsten zwei Stunden müssten wir Stellung bezogen haben. Wie schätzen Sie die Lage ein? Aus den Erfahrungen von Chateau Thierry und Bellowood wissen wir, dass diese Amerikaner sehr schwer einzuschätzen sind. Sie ziehen sich nie dann zurück, wenn sie sollen. Wie rücksichtslos von Ihnen, Major. Die Amerikaner werden sich nicht freiwillig aus der Argonne zurückziehen. Wir müssen sie da rausjagen. Capitán. Teniente. Prepárese para un contraataque. Tenemos que mantener esta posición. Lo haremos. ¿Cómo te llamas? Soldado Lipasti, señor. ¿Dónde aprendiste a correr así? Solía tomar un atajo por un barrio irlandés. Tenía que correr más que el confeti irlandés, señor. Me alegro que uno de mis primos no te alcanzara con un ladrillo. Ven conmigo. Serás mi corredor. Sí, señor. Guidelsi está sufriendo serias pérdidas. Debería retroceder y reagruparse. Guidelsi, aquí el general Alexander. ¿Por qué no está atacando? ¡Estamos aislados! ¡No tenemos apoyo por los flancos, general! Los franceses y nuestros flancos están por delante. Está retrasando el ataque mayor. ¡Que sus hombres avancen! ¿Estás seguro de que están en los flancos, señor? ¡Maldita sea! Le estoy dando una orden directa para conseguir su objetivo a despecho de las pérdidas. ¡Debemos conquistar esa gota! Señor. Verá, no están delante de Guidelsi. Se han visto frenados en la línea Gisela Estela. Necesitamos que obstruya el centro de nuestra ofensiva hasta que nuestros flancos puedan reajustarse. Suesky, señor. Cubra los cadáveres. No quiero que vuelva a dejarlos descubiertos. Sí, señor. Necesitamos más suministros, señor. Estoy bien.
Estoy bien. Mapa. Capitán. Mayor. He hablado con el general Alexander. Los franceses están en el flanco izquierdo. El resto de la división está a nuestra derecha. Nos han ordenado que tomemos el molino de Charlevoix. El sargento Gaidicke ha encontrado una brecha en las defensas alemanas por las que podremos pasar. Bien, podemos intentarlo. ¡Soldado Chin! No tenemos cable para llegar hasta nuestro objetivo. Quiero que establezca un puesto de radio. Me comunicaré con corredores. Siga la escucha. Dígales que estamos avanzando. Necesitamos comida, munición, agua y equipo médico para los heridos. Sí, señor. Yo iré con el primer grupo. Le avisaré cuando deba avanzar. Entendido. Dígale al capitán McMurtry que traiga a los hombres. Esperaremos aquí. Adelante, vamos. ¡Lipasti! Te estaba buscando. Ya me has encontrado. ¿Te sobra uno? Tengo un mensaje del mayor. La línea está cortada. Ya he enviado a tres hombres y ninguno ha vuelto. He oído fuego de rifle y granadas. Creo que los alemanes se están acercando por detrás. ¿Lo has entendido? Sí. ¿Qué tal ahí arriba? Pan comido. Tenemos una orquesta y también un par de bailarinas. No sabrías qué hacer con ellas. Aprendo rápido. ¿Necesitas ayuda con esto? Este es mi puesto. Me quedaré aquí. Quédate con ellos. Los necesitarás. Gracias. Sí, de nada. Son ni haoye. ¿Seguro que los franceses se están retirando? Algunas de sus unidades ya han vuelto a sus trincheras. Sin los franceses en el flanco, tendremos que retirarnos. Estaré en mi despacho. Ordene a todas las unidades que regresen a nuestras líneas. ¿Ha hablado con Widelsi? La línea está cortada. Sigue intentándolo. Quiero saber dónde está ese batallón. Sí, señor. Mayor, la línea de China ha sido cortada. Intenta repararla. ¡Soldado Richards! ¿Cuántas nos quedan? 4, señor. Envíe este mensaje. Tú no, Shagami. Tú quédate conmigo. No se preocupe, señor. Es una buena paloma mensajera inglesa. Les dirá dónde estamos. Das 254. Hessische Reserveregiment berichtet von ständigen Gefechten mit einer amerikanischen Truppe von unbekannter Stärke. Wo? An der Charlevoix-Mühle. Versuchen Sie, sich zurückzuziehen. Nein, Sie graben sich ein. Das ist Wahnsinn. Wenn die da bleiben, können wir sie umzingeln. Jetzt, wo die Franzosen und die Amerikaner
bereits aufgehalten worden. Herr General? Was? Ich habe 7 Jahre in Amerika gelebt. Die Amerikaner halten sich für unschlagbar. Wir müssen diese Einheit zerstören, bevor ihre Kameraden nach ihnen suchen. Schicken Sie die Infanteriereserve nach Chalvaux. Heute Nacht, Major Prinz. Ich möchte wissen, ob es Dummheit oder Tapferkeit ist, was diese Amerikaner antreibt. Tranquila, amiga. Ya estás en casa. Sí, la General, situación es factible. El mayor Widell sí ha conquistado la zona del molino de Charlemont. Imposible. Quiere saber dónde está el resto de la división, así como los franceses. Intenta mantenerla como le ordenaron. Parece que Guidelsi y sus chicos de la ciudad son los únicos que han alcanzado su objetivo. Y debido a ello, se encuentran en medio del maldito ejército alemán. No está mal para un abogado de Nueva York. Una de nuestras patrullas afirma haber oído a los alemanes por el sur. Es posible que intenten rodearnos. No podemos permitirlo. ¿Ha podido establecer contacto con los flancos? No. Aún no. Mayor, necesitamos provisiones. Los hombres no tienen comida ni agua. Están cogiendo la munición de los muertos. Que no olviden cubrir a los muertos. Envíe a más corredores por si la paloma no ha llegado. 3 hombres, rutas diferentes. Lo siento, amigo. ¿Dónde estabais? ¿De dónde demonios sales tú? ¿Del 308? ¿Son los refuerzos? No, somos la compañía K, del 307. Llevamos toda la noche por aquí. Los alemanes están cerca. No vayan por ahí, hay más. ¿Y tú de dónde coño has venido? Ya se lo he dicho, del 308. No, me refiero a tu situación. Donde debemos estar, no como ustedes que van dando vueltas como un tipo buscando una zorra en la calle 14. Nos ordenaron que tomáramos el molino y así lo hicimos. Y ahora estamos esperando un ataque alemán. Eso es asombroso, soldado. Estoy harto de jugar al escondite con esos bastardos alemanes. Bien. Ahora eres nuestro guía. Indícanos el camino. Mayor. Su ataque será feroz y disciplinado. Esperarán a que se levante la niebla. No les gusta moverse con niebla. En el Chateau Didiab comieron cuando aún estaba oscuro y nos atacaron mientras estábamos desayunando. No tiene que preocuparse por eso, señor. A mis hombres solo les quedan galletas. Nada de café. Tiene razón, teniente. Es una buena idea. Señor. Enciendan las fogatas. Busquen pozo de café y quémenlo. Que los alemanes crean que estamos desayunando y no estamos listos. Sí, señor. Dicen que los alemanes tienen centros de descanso. Con boleras, restaurantes y camas con sábanas. Para oficiales, no para tipos como nosotros. No tienen tipos como nosotros. Tú no sabes nada, imbécil. No me llames imbécil. ¿Y quién combate cuando los oficiales alemanes están jugando a los bolos, acostados o comiendo? Todos los chicos judíos del sur de la calle Canal sois pesimistas. En Bushwick miramos el lado positivo. No hay lado positivo si vives en Brooklyn, Sepelia. Te digo que tienen tarta de manzana y cerveza. ¿Cerveza? ¿No has dicho que tuvieran cerveza? ¿Qué clase de cerveza? ¿Y qué importa la clase de cerveza? ¿La quieres con huevo? Eso no estaría nada mal, ¿eh? Olvídalo, ¿quieres? No pienso enviar a nadie a tu sastrería. Te pasarás la vida cosiendo botones. Oye, mientras sea una vida larga. ¿Has oído eso? Thank you.
¿Soldado Chin? ¿Soldado Chin? Nada. ¡Campamento! ¡Elegid un blanco! ¡Levantaos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Kaczynski. Cerrojo hacia atrás, hacia atrás. Inserta el percutor. Como en el entrenamiento básico. Cerrojo hacia adelante. Ahora ya puedes disparar. ¡Mantén la posición, soldado Yodar! Krotoszynski, controla la situación. ¡Sí, mayor! ¡Agachaos! ¡Mantened baja la cabeza! Reúna su sección. Forme una línea defensiva frente a la zona médica. Y no permita que atraviesen las líneas. ¡Señor! ¡Retroceded! ¡Atrás! ¡Reagrupaos! ¡Chin, adelante! ¡Chin, adelante! ¿Me oyes? El señor, han roto el flanco izquierdo. Atacan la línea del capitán McMurtry para superarnos. Coja unos hombres y refuerce al capitán McMurtry. ¡Vamos! Dígale al teniente Shane que resista. Así se hace. Capitán Nelson Holdern. Mayor Charles Widelsey. Señor, odio decirlo, pero no somos una fuerza de relevo. Buscábamos nuestras líneas cuando los alemanes nos atacaron. No podía haber llegado en mejor momento. Eso parece, señor. Pero, señor, tengo menos de 80 hombres en mi compañía, y si me permite decirlo,
A los alemanes no les gusta que usted esté aquí. Será mejor que se acostumbren. Sí, señor. Ya iré yo. No. Los heridos necesitan agua, no pueden esperar más. Sargento Gaidicky, ponga un hombre aquí. Que nadie se mueva antes de que hayamos eliminado al francotirador. Sí, señor. Bien, estamos aquí. El frente alemán. El resto de nuestra división está en el flanco derecho. Sabemos que los franceses están en el flanco izquierdo. Teniente Schenck, quiero que coja al sargento Gaidicky y un pelotón e intente reunirse con los franceses. ¿Preguntas? No, señor. Pues adelante. ¿Por qué tenemos rifles franceses? Somos americanos. Deberíamos tener armas americanas. Tú no eres americano, Krotoschinsky. Claro que lo soy. Pasé la prueba. ¿Qué prueba? La que te hacen en Ellis Island. ¿Tú no la pasaste? Yo no tuve que hacerla. Yo soy guapo. Esa prueba no te convierte en americano. Te convierte en un civil para que te recluten y te envíen aquí. Estoy aquí porque soy americano. Eres polaco. Solo en América soy polaco. En Polonia, soy un judío que debe vivir en un gueto y hacer botas para los oficiales. Pasé la prueba, Lipasti. ¿Sabes qué me dijeron? Que podría ser lo que quisiera. Nunca digas que no soy americano. Pasé la prueba. ¿Dónde está el resto del pelotón? Nos atacaron, señor. El general dijo que los franceses están en el flanco izquierdo. No están ahí. Nunca han estado ahí. Estamos rodeados, Mayor Whittlesey. Y los hombres lo saben. Si nosotros resistimos, ellos resistirán. ¿Por qué creen que los alemanes se esfuerzan tanto por echarnos de aquí? Porque nosotros somos una amenaza para las líneas alemanas. Y eso no es aceptable para ellos, ¿verdad? No. No, señor. Caso resuelto. Nuestras órdenes son resistir. Nos quedaremos aquí. Coronel Johnson, acerca del batallón perdido... El mayor Whittlesey no está perdido. Sabemos dónde está, pero no podemos... llegar hasta él. ¿Quién tiene la culpa? Nadie tiene la culpa. Así es la guerra. Siempre ha sido así y siempre lo será. Es un mensaje del mayor Whittlesey. Han recibido varios ataques alemanes y esperan otro por la mañana. Están rodeados, pero resistirán hasta que sean relevados. ¡Hurra! ¡Mujer mía! ¿Sabes? Creo que sé dónde está el francotirador. ¿En serio? Si asomara la cabeza, podría darle. ¿Y qué le haría asomar la cabeza? ¿Algún blanco fácil? Lipasti. Mayor. No podemos eliminar al francotirador, pero tenemos un plan. Necesitamos agua para los heridos.
¡Dispara, Jodan! Wenn Sie nicht aufgeben, müssen Sie vernichtet werden. Die amerikanischen Streitkräfte greifen ohne Rücksicht auf Verluste an, um diese Männer zu befreien. Wenn ihnen der Durchbruch in die Argonne gelingt, ist das eine Katastrophe für uns. Wir benötigen Spezialeinheiten. Die Stoßtruppen. Sie werden Ihre Stoßtruppen erhalten, Major. Les quitamos las vendas a los muertos para utilizarlas con los heridos, señor. Esta solo ha sido utilizada por un lado. Vea si puede encontrar un cigarrillo, sargento. Me gustaría fumar. Me gustaría fumar, pero no voy a registrar un muerto para encontrar un cigarrillo. No creo que todo esto sirva para algo, señor. No quiero hablar de ello, sargento. Señor, yo estaba con Black Jack Pershing cuando perseguimos a Pancho Villa hasta Peral. Es usted un buen oficial, pero es diferente. Es usted como estos hombres. Esta no es su vida. Tiene algo por lo que volver. Es sincero con nosotros, mayor. ¿Realmente cree que resistir aquí merece todo esto? Para los hombres como el general, esta es una forma de vida. ¿No se dan cuenta de que el mundo tal como lo conocemos está destrozado y espera para ser enterrado? ¿Cree que los muchachos van a volver a las carretillas y a las fábricas después de esto? Si resistimos, quizá le pongamos fin a esta guerra. Voy a ver a los hombres, señor. Estaremos aquí algún tiempo. El general quiere que disparen a estas coordenadas en apoyo del mayor Widelsi. ¿Ha confirmado las coordenadas? 2 veces. ¡Artilleros! ¡Artilleros! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! Silencio. Teniente, voy a ver si los alemanes muertos tienen agua o comida. Defienda su posición. Pediré un buen bisté al Ritz. No olvide la cuenta, teniente. Lo pediré con patatas para usted. ¡Es nuestra artillería! ¡Procede de atrás! ¡Son los nuestros! ¡Son los nuestros! ¡Son los nuestros! ¡Sí, vamos! ¡Estos vendedores ambulantes! ¡Heridos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Retroceder! ¡Oh, Dios mío!
soldado Richards! ¡Aquí, señor! ¡Señor! Oh, ¡maldita sea! ¡Lo siento, señor! ¡Envíe este mensaje! ¡Tengan sus posiciones! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡O esos cabrones nos atacarán por detrás! Teniente, venga conmigo. ¿Qué te ha pasado, amiga? Coronel, un mensaje. Léalo. Nuestra propia artillería nos está atacando. Por Dios, alto el fuego. Widelsi. ¿Widelsi? ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Y póngame con la artillería! ¡Alto el fuego! ¡Es una orden! ¡Alto el fuego! ¡Les estamos dando los nuestros! ¡Preparados! ¡Fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Dejen de disparar! ¡Dejen de disparar! ¡Dejen de disparar! ¡Fuego! 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 ¡Vamos adelante! ¡Carguémonos a esos hijos de puta! ¡Mantened la línea!
¡Mantened la línea! ¡Ah! ¡Mantened la línea! ¡Mantened la línea! ¡Mantened la línea! Warum haben die Amerikaner nicht aufgegeben, doch eingekesselt sind? Ich weiß es nicht. Ich habe die Ausrüstung ihrer Toten untersucht. Sie hatten kein Wasser, kein Essen. Einer von ihnen hatte gerade noch 3 Patronen, ein anderer gar keine. Sie haben keine Munition mehr. Eigentlich müsste dieser Kampf vorbei sein. Ich fürchte, solange sie sich inmitten unserer Linien befinden, werden die Amerikaner und die Franzosen weiterhin angreifen. Vernichten Sie die Truppe vor ihnen, sodass wir diesen Wahnsinn beenden können. Vaya, George, esto es impresionante. Supongo que podremos quitártelo. Pero no te muevas mucho por si vuelve a abrirse. Holderman, no lo toques. Mi madre me decía que buscara algo para colgar el sombrero. Mayor, ¿podría leerme la Biblia? Por favor. A ti, Señor Todopoderoso, me acojo para no ser confundido eternamente. Conforme a tu justicia, sácame del peligro e inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una peña de refugio, ciudad fortificada en que me salve, porque tú eres mi roca y mi ciudadela. Dios mío, sácame de la mano del inicuo, del puño del malvado y opresor, pues tú eres mi esperanza. Señor, señor, ¿quiere sentarse? Sí. ¿Cómo está? Ah, solo es un rasguño. Estoy calentando agua. Tome. Gracias. De nada. El capitán McMurtry me ha dicho que antes era usted abogado. Sí, lo era. Me dedicaba a contratos y normativas. ¿Sabe, mayor? McMurtry y yo somos soldados profesionales. Si no estuviéramos aquí, estaríamos en otra parte. Usted podría estar en el estado mayor del general. No creo que me gustara trabajar para el general Alexander. No deberíamos estar aquí, ¿verdad? No. Teniendo en cuenta lo que piensa, ¿por qué sigue aquí? La vida sería más sencilla si pudiéramos elegir nuestras obligaciones. Pero no podemos. No debemos. Por eso estoy aquí. Teniente. Soy el mayor Prince. ¿Le apetece cenar? Tenemos un buen estofado. No, gracias. He comido demasiado y aún estoy lleno. Entonces, una taza de café. ¿Un cigarrillo? Es un mal hábito. He vivido 7 años en su país. Tengo que admitir que prefiero su tabaco. Tenemos mucho. Vaya a vernos algún día y le invitaré a cenar. ¿Tienen comida y tabaco de sobra? Tenemos para 2 batallones. Estamos algo debilitados, pero hay comida para más de 1000 hombres. Ustedes, los americanos, siempre tienen tanto de todo. No importa. Con el tiempo tendrán que rendirse. Yo no lo creo.
Tan crueles son sus oficiales. Están rodeados. Nadie puede relevarles. Todas las noches envían patrullas y nosotros los matamos. Oímos los gritos de los heridos, teniente. No hay deshonor en una rendición. Tal vez para usted, pero mis hombres son diferentes. ¿Qué quiere decir? Ustedes mayores se enfrentan a una mezcla de irlandeses, polacos, hispanos, judíos y gángsters de la ciudad de Nueva York. Nunca se rendirán. Nunca. Sabemos que están cerca del molino. Tenemos que encontrarles. Nosotros bombardeamos a esos pobres desgraciados ayer. Los encontraremos. Está hecho. No está hecho. ¿Y por qué tengo que compartirlo? Yo lo maté y tú se lo quitaste. Un pequeño detalle. Ya no quiero hablar contigo. Yodar, ¿cómo es la vida en el campo? En Big Fork. ¿Y qué hacéis los sábados? Muchas cosas. Pero no nos acostamos muy tarde porque el domingo hay que ir a misa y luego hay una reunión. ¿Y el viernes por la noche? ¿El viernes? ¿Qué hacéis para divertiros, Yodar? ¿Por qué nadie me llama Bob? ¿Quién es Bob? Él es Bob, maldito espagueti. ¿No sabes que hay nombres de pila? Tu nombre de pila es soldado. Y serás soldado toda tu vida. Nunca llegarás a cabo. Yo solo quiero ser un civil. A veces nos vamos de camping. ¿Por qué siempre que hay un paleto cerca de un árbol habla de ir de camping? ¿Y qué hacéis cuando vais de camping? Dormimos al aire libre. Cocinamos en un fuego. ¿No os cambiáis de ropa y os comen los piojos? Es muy divertido. ¿Has oído eso? Nos estamos divirtiendo. Yo no me estoy divirtiendo. Sigues sin entender nada. Nunca llegarás a ser nada. Y vas a decepcionar a tu madre. En eso tienes razón. Yodar. Dame tu vaso. ¡Vamos! Aquí tienes. Disfrútalo. Gracias. Capitán. Señor. Recuperen lo que puedan. Sí, señor. Soldado, pase la orden. Cúbranlos y descansen un poco. Wissen Sie, wo wir sind. Dann wissen Sie auch, wo Ihre Leute sind. ¡Es un avión británico! ¡Es un avión británico!
Er hat sie gesichtet. Leg an! Estamos aquí, vuelve. Agachaos. Buscad un agujero. Tiene algo. ¡Tenemos su posición! Escuchen. La división intenta llegar hasta nosotros. Tenemos que hacerles saber dónde estamos. Todas las noches hemos enviado corredores, pero se han perdido o los han matado. Esta lluvia podría sernos de gran ayuda. Estoy pidiendo voluntarios. Yo iré. Había resuelto mi vida antes de la guerra. Me faltaba esto para ser aviador interior. Ascensorista. Practiqué mi elocución para conseguir el empleo. Subiendo, ascensor 3. Buenos días, buenas tardes. Habría trabajado con gente bien. Hubiera llevado un uniforme de verdad con galones dorados. Las manos limpias y sin tener que empujar carretillas como todos los espaguetis. ¿Y qué te pasó? Esto es lo que me pasó. ¿Crees que ese empleo me estará esperando? Empujaré una carretilla como cualquier espagueti. Nunca alcanzaremos a los que se han quedado en casa. Una vez termine esto, te vienes a Montana y allí te cuidaremos. ¿Bromeas? En mi vida he montado a caballo. Te daré un caballo que nunca haya sido montado. ¿Harías eso por mí? Yo nunca he subido en ascensor. ¿Dónde encuentra el ejército a gente como tú? Soy voluntario. Oh, amigo. ¿Eres voluntario? ¿Qué? ¿Qué? Yo también. ¿Te presentaste voluntario? Somos un par de imbéciles. Capitán. Registren a los alemanes muertos. Busquen comida para los heridos. Sí, capitán. Es tuyo. Puedes quedártelo, amigo. Cógelo, ¿quieres? Tranquilo. ¡Hench! ¡Hench! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Dios, Hench! ¡Hench! Tranquilo.
Quiero que lleve un mensaje mío a su comandante. No sé si puedo, señor. ¿Prefiere ser un prisionero? No, señor. Primero me cogen y ahora tengo que entregar un mensaje. ¿No me convertiría en un espía? No. Usted y sus camaradas son muy valientes. Envidio a su comandante por tener hombres como usted. Mire abajo. Quiero salvar vidas. Sí, señor. Mayor. No dispare. No dispare, no dispare. Adiós, amigo. Auf Wiedersehen, Kamerad. Un mensaje de los alemanes, señor. ¿Cómo le han tratado? Bien, señor. Me vendaron y me dieron de comer. ¿Sabe algo del teniente Lick? Es su prisionero, pero está bien. Bien. Descanse, soldado. Gracias, señor. Un arma. Dice que el soldado Hollingshead ha honrado a su patria al negarse a contestar a las preguntas del oficial de inteligencia alemán. Los sufrimientos de sus heridos pueden oírse en las líneas alemanas. Apelamos a su humanidad para que se rindan, ya que teniendo en cuenta las condiciones actuales, sería inútil seguir resistiendo. Firmado Mayor Prince. ¿Sabe qué? Les hemos derrotado. Por eso lo han enviado. ¿Qué contestamos, Mayor? No es aceptable. ¿Qué tal está? Nunca he estado mejor. El teniente Lick es un buen oficial. Es de Texas. Hemos perdido 60 hombres bajo nuestro propio fuego. Nos quedan menos de 260 hombres. No sé cómo siguen adelante. No lo subestime, capitán. Hace 2 días teníamos a un chino junto al teléfono y a un indio americano como corredor. Ambos están muertos, pero no se trata de eso. Esos italianos, irlandeses, judíos y polacos nunca me contratarían como su abogado. No asistiríamos a las mismas fiestas. Pero jamás en nuestra vida disfrutaremos de la compañía de mejores soldados o mejores hombres que esta noche. Mayor, yo estuve con los Rough Riders de Roosevelt. Nunca he tenido un oficial mejor que usted. Sus hombres harían cualquier cosa, lo que fuera por usted. Gracias, George.
¡Al ataque! ¡Adelante! ¡Bastardos! ¡Cabrones! ¡Nunca tendrás un blanco mejor! ¡Dame más munición! ¡Sí, lo estoy! Gangsters. Gangsters de Nueva York. Maldito espagueti, creía que estabas herido. Esto es una oportunidad, Rosen. Iré a un bonito hospital con enfermeras. Te he dicho lo encantador que soy. Encontrarás la forma de fastidiarlo. Tienes razón. Vamos. Godis, coja a sus hombres y cubra el flanco derecho. Hackett, ocupe su posición aquí.
Mayor Weddell, sí. Habrá ascensos y citaciones para todos. No me sorprende que los aviones no les vieran. Su artillería sí nos encontró, general. ¿Dónde está el resto de su batallón? Al sargento Gaidiki no le hemos encontrado. La sección del teniente Schenck está por allí. Le envié a reunirse con los franceses que usted me dijo que estaban en nuestro flanco. Estas son pérdidas aceptables. No para mí, señor. Entiendo lo que siente por sus hombres. Dijo que nuestros flancos estaban cubiertos y ordenó a mis hombres que atacaran. Dijo que nos aprovisionarían, pero usted no lo hizo. General, ¿es aceptable para usted? Sí, es aceptable para mí. Hemos podido romper las líneas alemanas porque usted resistió aquí como una espina clavada en su vientre. Mayor, ha hecho un trabajo increíble aquí. Usted debía preocuparse de 600 hombres, pero yo tenía 20.000. Tengo que vivir con ello. He enviado camiones para sus hombres. Han vivido un infierno. Usted nunca sabrá lo que han vivido, o lo que pueden o no pueden hacer. Son mejores que usted, general. Son mejores que yo. Siempre lo serán. Permítame que le lleve a usted y a sus oficiales en mi coche. No es aceptable, señor. Me quedaré con mis hombres. Lo entiendo. ¡Soldados! ¡Nos vamos de aquí!